Bueno, señores, aquí es la partida entre Juan y el negro. No, no se llama el negro, ponle su nick. Ponle su nick. Bueno, vamos a la partida de Echo contra Sofre y Kiro contra Baile. Bueno, Sony se ve bastante confiado para hacerle Baile la giro. ¿Viste lo que? ¿Por qué KFC? Dios? ¿Porque es negro? No, ya, que la gente después se cree eso. Imagina que de repente por culpa de esto alguien vaya a un torneo y le diga a esto que es para tú eres el que te llama el negro o el KFC. Pero están atestiendo la partida. Botón check, si se va. Bajó el túnel. Ahora como pasa a jugar. No, no, marico, que ahora estás jugando, weón. Estás viendo que yo estoy aquí sin bobear. Bueno, sí. O sea, bájalo para bobear, weón. Exacto. Marico, eso estamos poniendo que se quede atrás. Está el micrófono aquí, ¿sabes? Bueno, es que igual llega, supongo yo, ¿no? Sí, sí, llega. Porque... es que tenemos que hablar. Un microfonito, ¿no? Pequeñito. Su micrófono. Usted es tan pequeño que ni lo veo. El que se libera primero. Ok, ¿que me lo fundo a ti? ¿Me toco a ti? ¿Esto es para entrar a tu coche? Sí. Para entrar. Are you okay? ¿Qué hace? Are you okay? Lo voy a decir yo cuando le gane. Are you okay, Terry? ¿Cómo es que dice el sound de Sonic? Sonic Speed. Sonic Speed. Sonic Speed. En español es horrible. Velocidad supersónica. Duro, duro. La semana que viene. Vale, voy a quitar esto. Con un programa más sin tren. Por si acaso. Bueno, señores, torneo en Aragua. En Aragua, ¿no? Publicaron en Venezuela. En Aragua, ¿no? En Aragua, en Aragua. Torneo en Aragua. Marico, yo me quiero llegar. Es que volvemos el mismo día. ¿Sí? En la noche. Marico, estoy pensándolo fuertemente. Dale, yo hago un poder para que puedas viajar. Marico, no, yo puedo ir a mi casa sin problema. Pero es que. Ya, yo sí me quedo en tu casa. Vamos a hablar con mi mamá, déjame hablar con mi mamá para decir. Y también mi casa, sí, sí. Yo hablo. Bueno, después de ahí, ¿te acuerdas de la vaina con Aragua? Bueno, nosotros mientras andamos hablando cosas de Aragua y nos paran de lo valer la partida, por lo de esto, ¿qué tal está? Mano, uy, esa es la vaina, weón. Que él lo estaba practicando, él me dijo, ¿sabes qué voy a hacer hoy? Que agarré a ver ese tronco y voy a hacer vivo de ese espacio. Eso me dijo él y lo quiere conseguir, no lo consigue todavía. ¿Sabes? Yo me aprendí a hacer el cielo tú. Aprendí a hacer ese de tu de familia. Terrible, qué odio. ¿Por qué? Porque odio ese personaje. Pero solo se puede hacer con Donkey Kong. Bueno, con Donkey Kong está bien. ¿Tú lo viste? Sí, sí, yo lo vi. Bueno, en fin, Sandy se ha mantenido bastante, 159%. Pero este macho es malo para giro, ¿no? Creo que sí, no sé. Le pegó un flechazo y pa' Wisconsin, adiós. Pa' Wisconsin. ¿Por qué dicen pa' Wisconsin? Porque ese es un chiste contra Carva Gris, que él siempre dice para todo Wisconsin, entonces Wisconsin es un lugar como... Yo, no, huevón, ¿en serio? Nunca entonces, me lo había imaginado, Jordi. Marico, disculpa, eres experto en geografía. Entonces él siempre dice Wisconsin para todo y siempre le decimos, lo mandaron para Wisconsin. Entonces, Wisconsin, gente. Wisconsin, y bueno, Juan es parte del meme, así que él lo va a entender cuando vea el video. Juan es parte del meme. Bueno, las attack. 36% de ventaja ya para Darwin. No, por lo visto, a Echo le está yendo bastante bien, ¿eh? O sea, poco se ha visto de su giro, pero de su baile, pero le está yendo bien. De su vileta. Su vileta. Bien, le pega ahí Docker. Y uy, le busqué el Docker para leerle el rol. Sigo esperando un DLC chévere que yo pueda jugar. Marico, no me gusta ninguno. Es que sí, ningún DLC se pide para jugar. Cayó en la clásica giro, kaboom. Kaboom. Y...
A vos por sí también lo mandaron. ¿Tú nunca jugaste una vaina llamada Wilones? No, nunca jugué. Ah, Wilones, sí. ¿Tú te acuerdas que era una bomba que era chiquitita y venía hacia Kaboom? Sí. Después se le pega el Don Smash y se lleva el esto. El Don Smash de... Por Don Smash era un Masistru. Pero Eko se estaba riendo muchísimo porque fue demasiado mongólica. Fue algo súper autista horrible, o sea, ¿qué piensas tú de tu autista? O sea, ¿qué tanto autismo realza tu jugada actual? Bueno, yo creo que cuando va a tener de esta manera de cambiar a su Ridley, a no ser que se va a tener con su presentación. Pero... ¿cuánto que no lo cambie? Cero Bolívar. Verga, marico, qué gran apuesta. Este claro. Collar de sueños me interesa. Aquí estoy. Es bien gay el collar. No, es bonito, es precioso. Es bello. Vamos a escena. No, escogen. Ah, no, mira, no lo cambio, ganaste. Menos mal después de cero Bolívar. Bueno. Vale menos que un Bolívar, Bolívar, imagínate tú. Exacto. Esa ya es arrecha, bro. Como el meme gratis, por eso, que esto es un Bolívar. ¿Qué es esto? Esto no vale nada. Vale menos que nada, mi amigo. Pero bueno, empieza. El billete de menos 7 dólares. Buenísimo. El billete de menos 7 dólares. Bueno, vamos a dejar de hablar de la situación tan horrible de nuestro país y vamos a ver la partida. Por lo visto, Sony empezó con una ventaja bastante sólida, aunque bueno, Eko se está recuperando también haciendo... A Eko le gusta especiar mucho la lanza de... Marico, pues es sincero, esta persona... O sea, los amo los dos. La partida del autismo, o sea... Eso iba a decir yo, bro. Están demasiado tíos. Esta partida, en serio, hay muchas mongolicas para usar. Sobre todo Giro, que tiene 20 mongolicas para usar. Ah, pero Giro no lo veo tan roto. Simplemente veo que es mongolicas y ya. Es mongolicas y ya, pero bailan también. O sea, mira eso, mira esa lanza gigante. Baile de mar. ¡Un separrio! El... ¿cómo se llama eso? Hachetmal, de parrio Hachet. O sea, y de parte el escudo, señores. ¡Hombre, qué hace, brother! No, igual lo va a matar, o sea. Pero, marico, el disrespect, tienes el otro amigo. El 2000 que le pega el martillo y lo mata. No, el 2000 no es el suavecito. No, el 2000 es el martillo este enorme que pasa. No, es el otro amigo. Ah, no, mentira, el otro amigo. Tú estás loco, el otro amigo era la flecha. Marico, imagínate, tu juego baila y me hace los comandos. O sea, no sé lo que hace cada uno, me acuerdo que. O sea, juegas baile, te sabes los comandos, pero no te sabes los movimientos. Pero bueno, en fin, esto fue muy bonito, ¿eh? O sea, me gusta así Silbrain. Fue una estupidez Silbrain. Pero bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando Coyo le dijo a Eko como que, coño, a ti te falta malicia porque tienes que saber que eso rompe escudo de manera ultra mongólica y es un skill seguro. Entonces, lo que tiene que hacer es lanzar un Don Smash, Don B y se murió. Pero bueno. Wow, un reflector para la hermosa flecha de Bayern. Esto te lo voy a decir, esto, muchachos, tomen nota. Todos los giros, no importa el macho, ya voy a comentar eso. Todos los giros, no importa el macho que sea, se van a poner bounce. No tiene sentido. Contra Sony. Y el Kaboom, bueno, cualquiera que haga el Kaboom ese mongol. Hasta con Sony usan boom, bounce. No tiene para sentido. Reflectar el. No, voy a reflectar el trampolín. El trampolín. ¿Qué persona no tiene ningún proyectil, Capitán Falco? Capitán Falco. Sea, hay muchos personajes sin proyectiles. Kirby no tiene proyectiles. Pero tiene... No, claro que sí. ¿Cuál? Los vi cuando cae en un proyectil. ¿Por qué pasa eso en neutral? Bueno, pero es un proyectil. No es un proyectil. Si fuera un proyectil, se spamearía y se usaría, pero no se spamea ni se usa. Además, también cuando se come algo... Le pega el Don Smash y remonta la partida de vuelta. Mano, por cada Don Smash que se coma Juan, chupito. Pero de los heavy, pues... Chupito por cada salida que se coma Eko y por cada Don Smash que se coma Juan, o sea... No puede ser, bro. O sea, de verdad. Bueno. Es que como es muy lento, uno no se espera que pegue otra vez, intentó hacer parry. Marico, otro cabrón. Esa vaina. Cuac. Ahí bueno, intentó hacerla. ¡Ay! Así le pegue. Así. Se lo hubiera matado, ¿eh? Le iba a apoyar el culito. No le iba a apoyar, le iba a traspasar todo y lanzapa en el pecho. Y otra vez ahí vi chupito, muchachos. Chupito. Importante. Le pega. Uy. No se la carga. Pero para rematar facilito baile, ¿no? Smash. No, es más, y llegando a la partida. Bueno, le hace grab 149%. ¿Crees que Juan la gana? Se ve sincero. No sé quién la gana. Mira, ve esto. Otro más. Se lanzó, casi le pega el save y lo mata. ¡Uy!
Este es el problema cuando tienes la ventaja tan alta. Exacto. Se suicidó y se lleva la partida Echo. Baile está rota, muchachos. Y carrera. Y todo, todo, todo es baile. Qué mongolicaco, ¿verdad?